Estoy seguro que en más de una ocasión habéis intentado hacer una ruta en Google Maps que tenga más de 10 puntos, porque al final los moteros queremos ir a sitios muy concretos, carreteras muy concretas, puntos muy concretos, miradores muy concretos. Y al final, ¿qué pasa? Que en Google Maps no deja poner más de 10 direcciones concretas. No sé si es él. Sí, estoy grabando la intro de un vídeo. ¿Qué pasa, tío? ¿Quieres salir en el vídeo? Hola. Suscribiros al canal. Ahí está, tú sí que sabes. Claro, tío, cuídate, hasta luego. Bueno, como os iba diciendo, seguramente muchos de vosotros vais a querer poner más de 10 puntos, más de 10 sitios para pasar. Y en muchas ocasiones en mi pasado lo hemos tenido que hacer en dos rutas, tres rutas, cuatro rutas, porque solo admite 10 puntos. Pero hoy te traigo el truco definitivo para que pongas más de 10 paradas y te haga todas las indicaciones. Eso sí, vamos a irnos a casa, a la oficina, y os lo voy a explicar desde el ordenador porque a mí me parece mucho más fácil hacerlo desde aquí, aunque también se puede hacer desde el móvil. Bien, pues ya estamos aquí en el ordenador y vais a ver que tengo abierta una ruta que he creado así aleatoria, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 destinos, ¿vale? Como os dije antes, Google Maps hace el tope en 10, así que vamos a añadir uno más, vamos a poner Pamplona, le vamos a dar, nos va a dejar hacerlo, pero si os fijáis que pone ahora, se ha alcanzado el número máximo de destinos. Cuando llegamos aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí viene el truquito, ¿eh? Vamos a ir arriba, a la barra de aquí arriba, y vais a fijaros en el último destino, que es Pamplona, Navarra, ¿vale? Lo vais a buscar aquí arriba, aquí veis, Pamplona, Navarra, y aquí tenemos una arroba. Antes de esta arroba, vamos a poner un más y una barra lateral. Le damos a Enter y ocurre la magia. Tenemos un destino más. De aquí que vamos a ir, por ejemplo, hasta Zaragoza. Le vamos a meter Enter. Y como veis, ya nos ha creado un punto más. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y como veis, otra vez nos dice, se ha alcanzado el número máximo de destinos. ¿Qué vamos a hacer una vez más? Zaragoza, aquí tenemos ese arroba. Aquí lo tenemos. Le vamos a poner el más otra vez. Le vamos a poner la barra. Y ahí tenemos otro destino más. De aquí vamos a ir hasta Valencia. Enter. Y ahí tenemos ahora 12 puntos. Y podemos hacer así hasta el infinito, ¿vale? Cuando paséis esta ruta a vuestro móvil, le vais a dar aquí a menú, compartir, insertar. Aquí os va a salir un enlace, lo vais a copiar y lo vais a abrir en otra ventana. Y como veis, os van a salir todos los destinos. En el móvil puede ser que los vaya poniendo por letras A, B, C y en algún momento se corte y las últimas no tengan. A partir del 10 no tengan letra. No os preocupéis, cuando lleguéis al primer punto, el que sería el punto A, le vais a dar a seguir y va a pasar a ser A el siguiente. Y así hasta que alcancéis los 10. Una vez que lleguéis a los 10 destinos, ya va a ir A, B, C, D. Pero os va a coger absolutamente todos, ¿eh? Este truco está 100% verificado. Y una cosa te digo también, si metes esta ruta en el móvil y por ejemplo no te deja iniciar la guía, te dice, sale toda la ruta, pero no te deja iniciar. Vete al punto número 1 y ponle a establecer mi ubicación habitual. Esto es un error bastante común y que a mí me pasaba a veces al principio, que creaba una ruta y de repente cuando estaba en el móvil la iba a poner, joder, no me dejaba iniciar, no me dejaba guiar. Y era siempre porque el punto de inicio que yo había puesto no coincidía con el punto en el que yo estaba exactamente. Así que vais a la primera casilla, establecer vuestra ubicación actual y a funcionar. Así que nada, espero que os sirva este truquito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!